Bueno, aquí acaba de salir nuestro tren, ha traído trigo y vemos si está abastecido o no. Estamos a tope de cerveza, esto no conviene, porque lógicamente pues está ahí nuestra bodega, pues va a minorar la producción. Si no hay demanda, pues lógicamente no vamos a conseguir la suficiente pasta. Esto lo conseguimos pues aumentando la cantidad de población que tenemos aquí en Kansas City, que debido a nuestra actividad pues ya tiene aquí tres barritas en verde. No es lo mismo que esta, veis que tiene tan solo una. De igual manera esta, Wichita, o esta también tiene una. Y esto se debe a la actividad que hemos estado desarrollando con ella, llevándole trigo. Que el trigo pues tal como sabemos pues le permite aumentar la población. Estamos llevando trigo para la población y también para suministrar el producto necesario para la elaboración de cerveza. Vemos, está nuestra... Sí, va por ahí. Vamos a ver si van a necesitar más trigo o no. Esto puede que vaya disminuyendo. Convendría saber si se van a quedar sin trigo para poner otro tren. Vamos a darle más velocidad porque conviene que los trenes no esperen mucho, o sea que cuando lleguen vayan totalmente cargados, llenen y vengan para acá a entregar el producto. Vamos a verlo, 0,5 está casi a punto de quedarse sin eso es, pues vamos a poner, yo creo que podríamos poner otra maquinaria de este tipo. Pero para eso pues vamos a mejorar esto un poco, a ver si podemos hacerlo. Vamos a darle a pausa. Vamos a poner esto aquí. Esto lo ponemos para acá y esto para acá. Le damos a construir. Esto lo eliminamos hasta, por ejemplo, hasta aquí. Y ahora pues lo unimos. Vale. Y así no molestamos. Esto hacemos igual. Quitamos, por ejemplo, aquí. Borramos y volvemos a unir. Así. Ya tenemos ahí. Vamos a ver nuestra locomotora. Eso es. No hemos afectado para nada. Lo que hemos conseguido. Que no se estorben cuando dupliquemos esto. Vamos a darle aquí a copiar tren y ahora ya tenemos pues dos locomotoras más, que esto tal como vemos pues se va a llenar por completo. De momento vamos bien y por lo tanto vamos a conseguir más pasta. Lo ideal es eso, lo ideal es que siempre la locomotora cuando lleguen muestren en su icono correspondiente nada más que lleguen, que todos estos iconos pues están disponibles, aunque estén un poco sombreados, porque estén disponibles. Eso significa que esa carga pues está la precisa, si no pues tienen que esperar hasta que la ciudad pues la necesite. No sé si me explico. Bueno, y de mientras pues para aumentar la cantidad de población y por lo tanto la cantidad de consumo que van a tener esta ciudad con respecto a lo que es la cerveza, pues podríamos aumentar los alimentos que necesitan. Los alimentos que necesitan esta ciudad, pues es por ejemplo esto, que supongo que es maíz, y esto que parecen que es como verdura, que están aquí, ¿eh? Y entonces podríamos poner aquí. Con esta pues no alcanza. Hay una estación con, puede ser esta, que nos viene estupendamente. Lo que pasa que no la podemos poner porque nos hacen falta 240. Así que vamos a esperar un poco a ver si conseguimos esos 240 y la construimos. Ya tenemos el capital necesario, así que ponemos estación de tren grande. La podemos poner así. Vale, y así pues coge a los dos recursos.
Ahora podemos poner, por ejemplo, esta para acá. ¿No? No. Esto lo borramos porque mi intención es hacer así. ¿Y qué? Ah, vale. Esto sería entonces para acá. Eso es. Así. Puede que sí. Y de momento no tenemos pasta. Vamos a darle a esto más velocidad. Vale. Y cuando tengamos el dinero, pues construimos ese tramo y luego vamos a construir otro para acá. Esto también de mientras, pues podemos hacer lo siguiente. En este momento no creo que importe, pero en cualquier momento, pues los trenes puede que se obstruyan. Entonces se suelen poner aquí unas señales de stop, creo que lo llaman. Que sencillamente lo que hacen es que los trenes pues no se paran. Me explico, cuando hay un tren aquí, por ejemplo, en esta estación, y hay otro tren por aquí, y no tenemos establecido este tipo de señal, pues el tren que está aquí en la estación va a esperar hasta que el tren recorra todo el trayecto este. Y entonces se ponen estas tipos de señales para que el tren, no importa, en el momento que el tren que va por aquí pase esta señal, ya este tren viene para acá. Entonces conseguimos que el tráfico pues sea más fluido. Podemos ponerlo tanto para un sitio como para el otro. ¿Vale? Y aquí pues podemos hacer aquí también igual. Y así, si hay un tren por aquí, el tren que venga por acá, pues se va a esperar hasta aquí. Y así pues damos más fluidez al tema. 26, 27, creo que eran 40, ¿no? Sí, 42 aproximadamente lo que necesitamos para construir ese tramo de vía y otro más para acá. De momento pues no vamos a necesitar ni taller de reparación porque tenemos aquí y quiero hacer pasar el ganado de esta subasta. Bueno, hasta de momento no. También tenemos ahí maquinista, pero vamos, como esto es un vídeo que estoy explicando yo otra cosa, pues la verdad no me interesa mucho. Así que voy a esperar un poquitín hasta conseguir esos 40.000. Veis aquí ya, por ejemplo, pues veis, esto es cuando está esto en difuminado y tarda el tren en llenarse, resulta que ya pues está la ciudad ya bastante abastecida de trigo. ¿Veis? Ya tiene 10 y nuestra cerveza pues está ahí a tope, ¿eh? Por lo tanto vamos a comprobar que todas estas este balance que tenemos aquí, esto es el 50% de efectividad de producción, porque claro, si está a tope de producción y la ciudad no la consume, pues lógicamente la producción pues disminuye. Sí es cierto que podíamos coger y mandar pues a vender cerveza a otras ciudades que la necesitan, pero veremos cómo, por ejemplo, aquí en lo que es la cerveza, esta ciudad que se llama Salina pues está proporcionando cerveza aquí. Esta es productora, esta es consumidora. Nosotros estamos también proporcionando cerveza, pero por medio de las carretas, que aquí no se ven, pero se sabe por medio del tutorial que hay unas carretas que lo que hacen es distribuir también automáticamente los recursos de una ciudad a otra. Y luego pues el transporte por vía férrea, que es el que nosotros nos dedicamos. Esto ya lo podemos darle a crear, ya tenemos ahí una. Y la otra pues hacemos desde aquí y la ponemos aquí. Ahí. Y esto pues tenemos que, conviene ponerle esta señal que esté así, para que vengan para acá obligatoriamente. Y aquí pues igual, todo esto ya está conectado. Tan solo tenemos que poner un nuevo tren, establecemos línea, le damos aquí. Y le damos una mierda para mí porque no he hecho esto. Aquí está esto raro y necesito poner aquí una línea que venga para acá. Así, por ejemplo. Así. Y ahora sí, ya ponemos nuestra establecer línea. Y damos para acá. Eso es. Esto lo voy a poner en solo mercancías. Como tiene de dos tipos, pues lo podemos poner así.
Aquí no sé si poner un máximo. Sí, voy a poner un máximo para que no vaya el tren ahí. Esto lo voy a quitar. Esto también. Y ya pues doy a aceptar. Y tenemos que añadir una locomotora. Y le damos a saltamontes. Y ya está. Y de momento pues está proporcionando lo que es maíz. Y así pues intentar conseguir que esta ciudad pues siga aumentando de población para que consuman más cerveza y así nuestra bodega pues tener más rendimiento, más producción y por lo tanto también más rendimiento económico. Ya está nuestra máquina. Haciendo su trayecto, esperemos que de vez en cuando hay que mirarlo porque es muy posible que nos equivoquemos en algo y que lógicamente pues no se estorben las locomotoras la una a la otra. Aquí deberíamos, si sí, aquí ya establecimos, si sí, aquí hay una por ejemplo, podemos poner otra señal. Ah, bueno, aquí ya hay una. Sí, aquí ya hay una señal, así que no creo que tenga problemas. Para que vaya el tráfico más fluido, pues vamos a ver en proceso de carga. Aquí veremos si esa locomotora que está allí le estorba o no. Si sale pitando, pues Kansas City no pone nada. Sí, porque ya la nuestra ya ha salido para allá. Bueno, pues con esto, pues creo que termino este vídeo y he mostrado eso. Los efectos que tiene el suministrarle a una población más productos y de esa manera en el caso de que tengamos un edificio de producción, en este caso es una bodega, pues dentro de poco pues esta gente van a aumentar esta barrita que se aprecia ahí y esto que tiene de consumo pues va a aumentar. Bueno, este es el almacenaje, el consumo es este, perdón. No me he fijado cuánto estaba antes, unos 5, pero vamos, supongo yo que tardará un poquitín. Y al aumentar el consumo de producción de trigo, pues también vamos a aumentar lo que es el consumo de cerveza. Y así, cuando nos demos cuenta, pues le podemos dar a esta opción que tenemos aquí, que es aumentar la producción. Esto veremos aquí que es aumentar lo que es la bodega. No aparece el icono correspondiente. Bueno, aparecería lo que es la mejorar lo que es la producción, pero en este momento no nos conviene porque tal como vemos tenemos ahí el almacén lleno. Hasta aquí. Hasta luego.